niñas, sean bienvenidos a esta función de títeres. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Hoy les vamos a presentar una obra del autor argentino Javier Villafañe. Así es, un clásico del teatro de títeres para ustedes, directamente hasta sus casas. Y, como dijo Federico García Lorca, el poeta que ha interpretado y recogido de labios populares esta farsa de Guiñol, tiene la evidencia de que el público culto de esta tarde sabrá recoger con inteligencia y corazón limpio el delicioso y duro lenguaje de los muñecos. ¡Aplausos, por favor! ¡Gracias, gracias! Todo el Guiñol popular tiene este ritmo, esta fantasía y esta encantadora libertad que el poeta ha conservado en el diálogo. El Guiñol es la expresión de la fantasía del pueblo y le da el clima de su gracia y de su inocencia. Así pues, el poeta sabe que el público oirá con alegría y sencillez vocablos y expresiones que nacen de la tierra y que servirán en una época en que maldades, errores y sentimientos turbios llegan hasta lo más hondo de los hogares. Muy bien, por este lado, ustedes verán aparecer a nuestro queridísimo amigo el panadero. Y por este otro lado, ustedes verán aparecer al diablo, el diablo de las tres colas. Así pues, los invitamos a que estén atentos con esta historia traída especialmente para ustedes por el grupo República de Pájaros. Y ahora sí, los dejamos para que se deleiten con el teatro de títeres. ¡Aplausos, por favor! ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! Porque voy a hacer mucho pan, pero todavía no estoy muy claro de qué voy a hacer. Hoy hay tantos tipos de panes que venden en las ventas. Podría ser un pan baguette, claro que sí, o tal vez 20 panes baguettes. Podría ser picos tostados, picos suaves, picos con miel y azúcar por dentro. También podría ser polvorones. Podría ser punto rojo. ¡Ay! Es que hay tantos panes que podría hacer. Podría ser tortas. Podría ser enrejados de piña. Podría ser pastelitos. ¡Oh, claro que sí! Tengo tantos pedidos y me encanta hacer pan.
pero siento que el ambiente está un poco extraño. Es como si algo fuese a pasar. Pero no creo. Este lugar es tan tranquilo. Cantan los pajaritos, juegan los niños a la pelota en la calle, las vecinas se visitan los unos a los otros y todos vienen aquí por su pancito. Así que mejor me dejo de tonterías y me voy a ir a trabajar porque se me está haciendo muy tarde. A ver, harina, agua y sal para un pan muy sanito poder a la gente entregar. Así es, tengo que ir a listar todas mis cosas. Hoy tengo tanto que hacer. Tengo que ir a buscar, a ver mi roto, no sé dónde está. Comido todo el pan que vaya a acumular. ¡Ay! ¡Ay, este
panadero es demasiado preguntón, pero está bien, te lo voy a decir. Lo que pasa es que mis sobrinos estaban estudiando en el extranjero y han venido de regreso. Estaban en un lugar muy lejano. ¡Ah, miren qué buena suerte! ¿Y dónde estaban estudiando? ¡Oh! Pero te estoy diciendo que en un lugar muy lejano, en un país allá, muy al norte, donde hablan el idioma inglés. Claro que sí, y hay unos grandes rascacielos y grandes oportunidades. ¡Ah! Mire, qué interesante. Óigame, ¿y qué fue lo que estudiaron sus sobrinos? Ellos estudiaron las carreras que ayudan a conquistar el mundo. Estudiaron economía, ciencias políticas, también estudiaron marketing y además estudiaron derecho internacional público y privado. ¡Ah, mire qué interesante! Así es. Y pues están de regreso. Muy bien. ¿Y sabes qué? Además, se doctoraron en torturas. ¡Oh! ¡Oh! Así es. Algunas torturas son tan espeluznantes que hasta me ponen los pelos de punta y los cuernos también. ¡Ah, mire! Pues no suena muy útil eso. ¡Oh, claro que sí lo es! Lo que pasa es que un pequeño panadero en un pueblo jamás podría entender lo importante que es eso. Y pues, además, ya consiguieron trabajo. ¡Ah, mire! ¡Oh, lo que hacen las influencias! ¿Y dónde encontraron trabajo? ¡Oh, pues encontraron trabajo en lugares como estos, en países del sur! ¡Así es! Inclusive, uno de ellos es hasta jefe de una de las fuerzas armadas más grandes del mundo, dispuestos a acabar con la gente que mucho molesta. Ah, mire, pero yo no entiendo por qué les gusta ser así como medio megalómanos. ¿Pero qué es eso? Pues la gente que acapara demasiado poder. Es que nunca lo vas a entender, pequeño panadero. ¡Pero ya basta! ¡Basta de pláticas! ¡Estoy harto ya de estar hablando! Por esas preguntas estoy hablando de más. Así que, mejor, tienes que ponerte a trabajar. Claro que sí, a eso precisamente voy. ¡Ah, no, 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 no! Pero vas a trabajar para mí, porque todo el pan que vayas a hacer va a ser solamente para mí. Ya le dije que no. ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! Todo el pan va a ser para mí, o si no te voy a desaparecer. Te voy a desaparecer detrás de tu sombra o detrás de vos mismo. Y no tenés idea de lo terrible que es eso. ¡Ay, pero no le voy a hacer el pan! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Vas a hacer todo el pan para mí y solamente para mí!
dije que no. Le dije que mi pan va a ser para todas las personas. Yo no voy a dejar que solo usted acumule eso y después no haga nada. Pero eso no te importa. Vas a ser mi esclava única y exclusivamente. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Que no. A ver, señor diablo. ¡Lo reto! ¡Ay, este pobre panadero cree que va a poder hacer algo contra mí! Pues no, vas a ver que yo te voy a ganar, porque ¿quién podría ganarle al tío de los cuatro jinetes del apocalipsis? ¡Ah, ya va a ver, ya va a ver! ¡Está bien! ¡Acepto el reto! ¡Espérame aquí entonces! ¡Ja! Este tonto panadero cree que va a poder contra mí, pero nadie puede contra su excelencia, ¡el diablo! ¡Ya! ¡Lo reto! Espero aquí. Muy bien, allá voy, pero póngase de espaldas.
espaldas? Sí, bueno, de medio lado. Está bien. ¿Y ahora qué? Tiene que taparse los ojos. Oh, está bien. Ay, pero no puedo, tengo los brazos muy cortos. Bueno, pero no puede ver. Está bien, voy a bajar la cabeza. Muy bien, señor diablo. Y ahora sí. Crema a la una, crema a las dos y crema a las... ¡Claro que no! Y voy a la una, y voy a las dos,
y voy a las... Yo tengo mi corazoncito.
bueno devolverle sus colas. ¿Verdad que sí sería bueno? ¡Claro que sí! Hay que tener un poquito de compasión. Mírenlo ahí, todo triste y desganado. ¡Pobre cabrita loca! ¡Bé! ¡Bé! ¿Lo ven? Creo que se las voy a devolver. ¿En serio? ¿En serio? ¡Claro que sí! Mire, le voy a devolver sus colas, pero con una condición. ¿Está bien cuál? Que prometa usted que nunca más va a venir a molestar a este lugar. ¡Oh! ¡Está bien! ¡Lo prometo! ¿Está usted seguro? ¡Claro que sí! Muy bien, voy a ir a traer sus colas. ¡Oh! ¡Este panadero es tan noble! ¡Nunca conocí un ser tan noble como el panadero! Muy bien, señor Diablo. ¡Ahora sí! ¡Ajá! ¡Aquí están sus colas! ¡Aquí están y son tan hermosas! Así es, un racimo de colas. Ahora levante una de sus manos. ¡Aquí está! Y prometa. Y prometo. Prometa que usted nunca más va a venir a molestar a este pueblo. Prometo que nunca más voy a venir a molestar a este pueblo. Y prometa usted que nunca molestará a nunca nadie más, ni obligará a las personas a darle todos sus bienes. ¿Pero está seguro que tengo que prometer eso? ¡Que lo prometa! Está bien. Prometo nunca quitarle a nadie sus cositas. Muy bien, señor Diablo. Tome. ¡Oh! Eres tan noble, panadero. Y ahora sí, me voy para siempre. Y ahora por fin me he deshecho de ese terrible diablo que me tenía harto. Ahora sí voy a poder trabajar tranquilo. Muy bien. A ver, ya que tengo que retomar mis labores diarias, tengo que pasar lista de los panes que tengo que hacer y tengo que hacer... Bueno, tal vez no es nada. Bueno, y tengo que hacer unos picos. Esto es demasiado sospechoso. Todavía aquí huele raro. Bueno, y tengo que hacer además unos bolillos. ¡Ja! Creo que aquí está el diablo. ¿Y creíste que te ibas a librar de mí? ¿Dónde estás, panadero? ¿Dónde estás? ¡Mía! ¿Sabe qué? Usted ya me tiene aburrido. Me voy a deshacer de usted de una vez por todas. A la una, a las dos y a las tres. ¡Uy! Hasta se me quebró mi rodo. A ver. Parece que está muerto. A ver. ¡Sí! ¡Está muerto! A ver. ¡Oh! ¡El diablo está muerto! Ahora solamente es un pellejo. A ver. ¡Oh, sí! ¡Ahora sí! ¡Nunca más nos volverá a molestar! Y hay que tirarlo al vacío. A la una. A las dos. ¡Y a las tres! ¡Por fin nos hemos deshecho de ese terrible diablo! ¡Ay, cómo ha costado! ¡Oh, lo que pasa es que la maldad hay que cortarla de raíz! Porque el pan va a ser para todas las personas. Va a ser para los ancianos y las ancianas, mujeres, hombres, personas jóvenes, niños, niñas y todos los que quieran comer pan. Nada de acaparar solamente para unos cuantos. ¡Para nada! Porque el mal hay que cortarlo de raíz para que no crezca. Y ahora sí, ¡pan para todas las personas! ¡Que viva la libertad!
Thank you.